Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto tan bonito que hemos dado en llamar Bitácora de Ruta. Está fresco, ¿no? En esta ocasión en particular estamos en Río Gallegos. Sí, precisamente en una motoposada. ¿En qué motoposada? Motoposada César. Altísimamente recomendable. Cuando anden por Río Gallegos, vengan para acá para la motoposada. Les voy a mostrar un poquito cómo es la motoposada mientras estoy haciendo la gran perón en el balcón a punto de caerme. Pero tenemos esa moto grande ahí y un montón de motos. Estamos en las habitaciones arriba, que son bastante amplias, muy amplias. Y para aquel lado hay más habitaciones. La verdad, un lugar totalmente recomendable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Vamos a hacer ruta. Sí, vamos a hacer ruta. Nos vamos a ir a un lugar interesante, pero déjenme que se los cuente de otra manera. Primero creo que tenemos que arreglar algunas cositas. Les voy a mostrar muy por arriba. El bañito, me bañé con agua fría, espere que lo voy a mostrar. Acá está Juan, hola Juan, ¿cómo le va? ¿Guarda? Bueno, y acá tenemos el lugar común. Han pasado, porque acá tenemos las calcos, muchos, colombiano, esta es mi vuelta, quedando en moto, perrita cambiazo, hay unos cuantos, pero muchos, muchos conocidos por acá. Es un lugar precioso, vamos a apagar la tele y vamos a salir. ¿Hasta dónde nos vamos? Nos vamos a un barco, ¿por qué? Porque estamos en Río Gallegos. Sí, estamos en Río Gallegos. Como verán, afuera, el viento arrecia. Eso quiere decir que no hay balsa, no hay una miércoles, no se puede salir a ningún lado. Pero como nosotros somos así, bueno, ovejita, negra, exuberante, loca, rebelde, como siempre. Como nosotros somos así, medio que nos gusta pelear con todo, nos vamos a ir a Punta Loyola. ¿Qué hay en Punta Loyola? Ahora se los voy a mostrar. Bueno, estamos calentando motores, sí. Esperen que limpio acá. Ahí está. ¿Qué tenemos por delante? Mucho viento, como se darán cuenta. Y como se darán cuenta el viento que hay, este visor va a estar cerrado, lamentablemente. ¿Me van a seguir escuchando? Sí, por este hermoso cosito de acá. Pero la cara no me la van a ver. Y eso es muy bueno para ustedes. Tenemos 30 kilómetros. Según me miente esto, 36. Nada, estamos acá nomás. Pero lo que nos espera, aparentemente, es muy bueno. Le tenía ganas, no lo íbamos a terminar haciendo porque no está en la ruta 40, pero como nos hemos desviado... Ah, ¿no saben que nos hemos desviado? Bueno, en el camino les voy a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo acá. Bueno, como se pueden dar cuenta, viento hay, y bastante. De hecho, el peñón se me está yendo para todos lados. ¡Quédate acá! Esto se vuela todo, pero bueno. ¡Uah! Tenemos mucho viento. Lo bueno es que en este momento tenemos viento a favor. Lo interesante va a ser cuando querramos volver y haya viento en contra. Pero eso es problema de Juan del futuro. De los chicos del futuro, en realidad. El Juan del presente va a disfrutar un poquito de viento a favor, que nada, nada mal viene. ¿Tenemos nafta como para que no nos pase lo de la otra vez? Sí, tenemos nafta. ¿El tanque lleno? No, somos pobres. Pero tampoco está tan vacío. Yo creo que podemos hacer los 20 y pico kilómetros que nos separan del mar y volver. ¿Por qué el mar? Ahora lo van a ver. Pero primero déjame que te cuente por qué estamos acá. Bueno, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a Punta Loyola, pero ¿dónde queda Punta Loyola? ¿Dónde estamos? Estamos en Santa Cruz, precisamente en Río Gallegos. Eso de allá es la ciudad de Río Gallegos. Juan, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué p*** estás haciendo en Río Gallegos si vos estás haciendo la ruta 40? Y es una excelente pregunta. Nosotros tenemos dos objetivos en particulares en este viaje, en esta etapa del viaje. Primero, en realidad no tiene un orden de primero y segundo. Esto yo lo había comentado y explicado en el vivo del otro día. Espero que lo hayan visto. Si usted no ha visto ese vivo, se lo voy a comentar ahora. Teníamos dos objetivos a cumplir. Tenemos que completar la ruta 40 y tenemos que pasar año nuevo en el fin del mundo. El fin del mundo, para el que no lo conoce, está allá, a 500 kilómetros, y es la ciudad de Ushuaia. En realidad, yo con estar en Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego, me conformo. Esto es la última parte, la esquinita del continente americano, que es donde vamos a ir ahora. Y Tierra del Fuego es una isla que está pegadita. Tenemos que cruzar por Chile, cruzar una balsa que te aplican con de todo, entrar a Chile, volver a entrar a Argentina y terminar en Tierra del Fuego para Año Nuevo. ¿A qué fecha estamos? Estamos en Navidad, 25 de diciembre. Sí, ¡feliz Navidad, gente! Como lo habrán visto. Y estamos parando en una motoposada, la motoposada de César, acá en Río Gallegos. ¿Qué es lo que hicimos? Llegamos, bajamos por la 40 hasta Gobernador Gregores, donde nos han fajado 3.000 pesos en el camping y nos echaron a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, vamos que van a regar, así, afuera, a tu casa. Ok.
Y ahí teníamos dos opciones: o seguir bajando la ruta 40 y hacer 900 kilómetros aproximadamente, un poquito menos creo, hasta acá, y hacer un tramito que son 100 kilómetros y completamos la ruta 40. Acá muy cerca está el kilómetro cero de la ruta 40. O bien, hacíamos una diagonal, cortábamos Argentina a la mitad, agarrábamos ruta 3, bajábamos por el mar hasta llegar a Río Gallegos. Y hacíamos algo así como 500 kilómetros. Nos ahorrábamos un día y medio de viaje. Eso quiere decir un día y medio de plata, de alojamiento y 500 kilómetros más o menos en nafta, que para mi economía es un montón. Son dos tanques de nafta. Bien, entonces dije, hagamos lo siguiente: vamos hasta la ruta 3, cortamos la ruta 40 en Gregores, que nos queda nada para completar la ruta 40, nos vamos hasta la ruta 3, bajamos hasta Río Gallegos, pasamos Navidad en Río Gallegos, que es lo que hicimos ayer a la noche, y nos quedan 3-4 días para encontrar el mejor momento, porque acá, la otra que tenemos, es el viento. Hay muchísimo viento, y en este momento, así tenga 25 millones de dólares en el banco, no puedo ir a Ushuaia porque el viento cierra la balsa, no puedo entrar. Entonces, llegamos acá, esperamos el mejor momento, cruzamos a Tierra del Fuego y pasamos Año Nuevo allá. Cuando volvemos, nos vamos al kilómetro cero y vamos hasta Gregores y completamos oficialmente la ruta 40. Y estamos libres como el sol cuando amanece. ¡Yo soy libre como el mar! Pero todavía no estamos libres, tenemos esos dos compromisos para hacer. Hay uno que tiene tiempo y forma, que es pasar Año Nuevo en Ushuaia. Hoy es lunes, el domingo que viene es 31 de diciembre. Para el domingo tengo que estar en la Isla Grande de Tierra del Fuego. ¿Tenemos tiempo? Sí, por suerte. ¿Tenemos ganas? Demasiadas. ¿Tenemos plata? Cero, nada. Así que esa es la otra, que tenemos que ver cómo lo financiamos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Mientras tanto, y estamos acá en Río Gallegos, dije, tenemos que hacer algo como para aprovechar que estamos acá, porque es una ciudad que no iba a conocer. Bueno, estamos yendo a Punta Loyola. ¿Qué hay en Punta Loyola? Básicamente el mar, que lo voy a ver por primera vez en, yo creo que más de una década que no veo el mar. Segundo, el proyecto de bitácora de ruta por primera vez va a pisar la costa del mar Atlántico, o de cualquier mar en realidad. Y tercero, les quiero mostrar un barco en particular, que ahora cuando lleguemos lo van a ver. Los mareé, es probable. Los aburrí, es más que seguro. Pero tenemos mucho por delante, así que no sé, chicos. La moto, ¿cómo viene? Ahí, la oveja viene. Tengo el tensor de la cadena de distribución golpeadísimo. De hecho, es ese golpe que están escuchando. Y el tensor me está diciendo, che, Juan, cámbiame. Así que bueno, cuando lleguemos a Ushuaia, un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, le vamos a hacer una estratagema diabólica y lo vamos a cambiar. Mientras tanto, que nos toca esto, seguir conociendo un poquitito de Santa Cruz, que la verdad hemos conocido poco. Chubut, como se habrán dado cuenta, no filmé nada, cero. Por dos cosas. Primero, porque veníamos muy rápido tratando de llegar acá, a la parte más sur. Ahora con viento a favor, está hermosa la ruta. Cuando volvamos viento en contra, la quiero ver. Primero porque veníamos muy rápido, y segundo porque, la verdad, discúlpeme señor chubutense, chubutino, chubuteño, no vi nada. Es estepa, así como acá, que no hay nada para ver. Entonces dije, bueno, vamos a meterle, y le metimos. Hicimos una noche en Taca, en un lugar hermoso, en un camping divino, a que le mando un saludo. No vamos a hablar mucho más, gente, vamos al mar, vamos a conocer Punta Loyola. Bueno, gente, ¿dónde estamos? En el Marjorie Gray. El Marjorie Gray, o Marjorie Gray, es un barco encallado en tierra. Eso que tenemos enfrente es el Océano Atlántico, muy al sur del continente americano. Y lo que tenemos es este barco que ahora tiene, les voy a mostrar algunas particularidades que tiene. Cosas muy raras. Bueno, y se las quiero mostrar. Una de las cosas raras es que me encajé con la moto. Ya vamos a ver cómo la sacamos. Bueno, yo sé que hay viento, mucho, bastante. Y me tengo que poner el casco porque si no, no van a escuchar nada. Bienvenidos al Marjorie Gray. Sí. Un barco que tiene mucha historia para la Argentina. Y la vamos a conocer ahora juntos. La conocí antes poquito. Ahora estar acá adentro es una locura. Por si no se dieron cuenta, miren los pastitos. Hay un vientazo, mi hermano. ¿Ven esos agujeros que tenemos ahí arriba?
O sea, el barco está viejo, sí, obviamente, está viejo, está golpeado. Pero además de estar golpeado, tiene unos agujeros. Ese. Esos de abajo. Esta historia es muy conocida y seguramente ya la habrán escuchado, pero se las voy a contar yo. ¿Ven que los agujeros están como para de adentro para afuera? ¿Agujereados de adentro para afuera? ¿Por qué? Del otro lado tenemos el mar. Y los aviones argentinos, en la época de Malvinas, de la guerra de Malvinas, con este barco practicaban el tiro. Sí, venían desde el mar, tiraban las bombas y le apuntaban a este barco. Este barco está hace mucho, mucho tiempo acá parado. Por eso es que está lleno de impactos. Esos impactos son de aviones argentinos que estaban practicando tiro para darle los aviones a los buques ingleses. Tocamos este bichito que sigue siendo bastante robusto y duro. Y acá tenemos un poquito del daño que causaron las bombas, ¿no? Hay que doblar este bicho. La verdad, un lugarazo. Y un pedazo de historia muy grande para la Argentina. Sí, aclaración. Al margen del vientazo que tenemos. ¡Uah! Y ahora mágicamente se calmó el viento. Tenemos a alguien luchando, tratando de prender un cigarrillo. ¿Pudiste? Ay, no, todavía no. Ahí voy. Mira cómo se ve adentro. Decime que no es una locura, mi hermano. Lamentablemente cuelgan pedazos de fierro por todos lados. No podemos meternos. Por ahora, o por lo menos con la cámara prendida. Pero algo vamos a hacer, no desesperen. Vamos a ver qué podemos inventar. Bueno, ahí tenemos el Marjorie, el buque, que es como Shopilandia hoy en día. Y para este lado, la inmensidad total, ¿no? Y un viento que nos empuja hacia el mar. Y Juan, que tiene 5 kilos de casco en la cabeza. Pero bueno. Señoras, señores, por fin la bitácora pisó un mar. Y no solo un mar. El océano Atlántico, che. Y para allá están nuestras queridas Islas Malvinas. Qué lugar único. ¡Oh, y la moto! Se cayó la oveja, vamos a buscar la oveja. La oveja se ha caído. Y si no le cierra el paso de nafta, me voy a quedar sin nafta para volver. Te va a tumbar. ¡Uy! ¿Qué pasó, oveja? ¡Oh! ¡Está muy caída! ¡Sopla, ¿no? Bueno, el espejito ha salido vivo. Ahora la odisea es salir de acá. Con este viento, ¿no? He corrido bastante, chicos. ¿Qué pasó, oveja? ¿Te quería acostar a dormir? Falta un montón todavía. Vamos a reponer un poquito de fuerza. Sí, todavía estamos en la motoposa. A saber, a tener en cuenta, en la vida del motero no todo se arregla fácil, pero hay cosas que sí te la hacen muy fácil. Una de las cosas del motero que la hacen fácil es el precinto o el alambre del siglo XXI. Y la otra cosa es la gotita y bicarbonato. Esto es soldadura en el bolsillo. Y creo que tenemos que hacer, como no han dado cuenta, el mástil de la oveja negra se desoldó. Se rompió. Así que lo tenemos que soldar. Lo vamos a soldar en este preciso momento. ¿Dónde está el enfermo? Vamos a soldar eso. Bueno, tenemos los elementos de soldadura. ¿Esto es fácil? No. Pero tampoco es difícil. Es una pelotuda. Técnicamente esto iba ahí. Tuki. Y se desoldó. Así que le vamos a poner mucho bicarbonato. Y con la ayuda de la gotita vamos a tener GoPro. O se va a caer por el camino. Espero que no, porque mañana nos vamos a cruzar al fin del mundo. Sí, mañana cruzamos el estrecho de Magallanes. Interesante. No podemos ir sin la GoPro. Vamos a eso. ¿Pudiste, hermano? Estamos en eso. Bueno. ¿Eso qué? ¿La gotita con qué? Con bicarbonato.
seguidor, desde Uruguay. Hola. Disculpa, no me... ¿Por qué disculpa? Entonces sí. Estamos haciendo la operación acá, el seguidor. De hecho, de casualidad cayó acá, pero él está incorporado en el grupo de WhatsApp. De hecho, en descripción lo voy a dejar el grupo de WhatsApp. Vamos a seguir soldando. Soldando. Vasco Moto 74. Vasco Moto. Y con Vasco y acá con el amigo hemos hecho esto. Un Frankenstein divino. Pero va a quedar, boludo. Yo les juro que va a quedar. Parece que no, pero casi que no se mueve. En realidad esto tiene que durar hasta Ushuaia. En Ushuaia lo vamos a arreglar. Vamos a ver cómo quedó la cámara. Mañana nos vamos al estrecho de Magallanes. No puedo no tener esa toma. Esto hasta Ushuaia. Ponele, no sé, en algún lado lo... en algún lado la voy a arreglar. Toda la cinta americana de nuestro amigo Uruguayo. Porque esto es así, nos conocemos entre todos. Gente, ¿vamos a cruzar al fin del mundo? Bueno, tenemos un problema. ¿Cuál es nuestro problema? Déjenme, se lo voy a mostrar. Bienvenidos a Santa Cruz, ven que vamos para adentro. Ahora sí, bienvenidos a Santa Cruz y el hermoso viento que hay acá. Si bien esta hermosa herramienta la dejamos soldada a la precisión, podemos ya tener un problema mañana, porque al final no salimos hoy para Ushuaia, porque había vientos de 82 km por hora y la balsa estaba cortada. Sí, nos clavamos un día más en Río Gallegos. Pero mañana salimos. Y no. Tenemos que llevarla a soldar. Así que vamos a soldarla. Dice, amigo uruguayo, gracias por la mano, pero prefiero pagar la soldadura. Porque si pierdo la cámara, esa cámara, estamos hasta las manos. Vamos a soldarla. Es el peinado nuevo a la moda acá en Río Gallegos. Se llama El Viento Te Voló Todo. Me han fajado la módica suma de 4 lucas para hacer unos puntos de soldadura. Pero es un buen laburo, así que bien pagado está. Ahora poner esto y tener nuevamente mástil. Que nos hizo de Julius, de Cocinando con Julius. Saludos, Julius. Ahora poner esto. Bueno chicos, buenos días. ¿Cómo les va? Estamos en la moto pasada, sí. ¿Vamos a estar mucho tiempo más? No, ya nos vamos. Estamos con Edu. Edu es mendocino, ya les voy a contar la historia de Edu. Nos estamos yendo, ¿a dónde nos vamos yendo? Al fin del mundo. Sí, hoy es el día que vamos a tratar, por lo menos, de cruzar el estrecho de Magallanes. Hoy deberíamos estar en la isla grande de Tierra del Fuego. Hoy la bitácora se hace internacional, por primera vez vamos a pisar Chile. De hecho ahora, en 60, 70 kilómetros pisamos Chile. Estoy muy caro, tengo muy poca plata. Miedo. Tengo muy poca plata. Y nunca lo hice, así que vamos a hacerlo juntos, ¿qué le parece? Vamos por allá. Bueno, amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos? ¡Ahí! Les cuento por qué. Acabamos de hacer 76 kilómetros, estamos yendo rumbo Chile, rumbo Tierra del Fuego. Pero lo primero que tenemos que hacer es Chile. Ahora, ya tenemos medio tanque. O sea que nos comió la mitad de la autonomía ya, el viento. Todo viento en contra, muy frío, muy muy frío. Créanme si le digo, señor, que me estoy muriendo de frío. Pero bueno,
Vamos. Lo bueno es que según el navegador, después de esta curvita hay una recta y entramos a Chile. ¡Sí! La bitácora se vuelve a hacer internacional. Entramos al quinto o sexto país. Ya perdí la cuenta. Va, son poco para perder la cuenta, pero sí, creo que es 4 o 5 por ahí, por ahora. Y entramos a Chichichi, Lelele, ¡viva Chile! ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tenemos aduana argentina, aduana chilena, barcaza, aduana chilena, aduana argentina. Todo para ir a una parte de Argentina, a la última provincia argentina. Bueno, eso de ahí es la aduana argentina. Así que deberíamos agarrar la moto, ir hasta allá a la puntita, dejarla, hacer los papeles de migración e hilo, irnos. Bien, ¿cómo es el trámite acá? En las motos particularmente, vamos hasta ahí, se dejan las motos ahí y hacer los papeles de migración. Sí, nosotros no tenemos prioridad, pero sí podemos hacer esto, que está bastante copado. A ver. Pero mira cuántos han pasado por acá, ¿eh? No tenemos demasiado, chicuelos. Esto debería ser bastante rápido. ¡Ay, ay, ay! Así que lo vamos a hacer rápido. Le vamos a meter power. El ofri que hace, chicos. El ofri que hace. Así que, chicos, hacer papeles. Bueno, ¿dónde estamos? Con este fresquito. Hace un frío con el sin guante, muchachos. De este lado de la frontera, esto es Chile y estamos todo bon, todo legal. No como cuando entramos a Brasil, que no firmamos papelito. Tengo todo acá en el bolsillo. Ya pasamos los controles. Ay, tiene mala fama los controles de acá. Nada. ¿Qué es lo que lleva mi hermano? ¿Alguna herramienta, cosa? Ah, listo, sigue, hermano. Chau, hola miércoles. Muy buena onda los chilenos. Yo dije que tenía ganas de venir a Chile. Por ahora empezó con el pie derechísimo. Bueno, estamos esperando a Eduardo, que ahí lo vemos que está queriendo hacer el control. Y nos vamos a la barcaza. Si es que con este viento sale la barcaza. Vamos a ver. Bueno, esto viene más o menos así. Eso de ahí, señoras y señores, no es ni más ni menos que el Estrecho de Magallanes. Exactamente. Ahora les voy a mostrar una particularidad. Y esto que tenemos de este lado es todo el mundo que quiere subirse a la balsa. Recién fuimos a averiguar con esa empresa, que es Transbordadora Austral Brum, que es la que nos va a cruzar para el otro lado. La balsa se acaba de ir. Tenemos 45 minutos de estar acá al pedo. Pero bueno, no importa. Le vamos a meter power. Les quiero mostrar una cosita que tenemos allá. Vengan, acompáñenme. Bueno. Esto viene más o menos así. Eso que ven ahí, no es ni más ni menos que el océano. La pregunta es, ¿qué océano, no? Bueno, se lo voy a responder de una manera muy distinta. ¿Cuáles océanos? Porque acá, este es el Estrecho de Magallanes, es la conjunción de dos océanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que allá está el Océano Atlántico y de ese lado está el Océano Pacífico y acá se juntan. Por eso es este remolino hermoso de viento y de marea. Y ese barquito amarillo es la balsa que nos va a venir a buscar. Creo, no sé. La cuestión es que va a venir para acá y nosotros tenemos que subir. Por lo que se ve, nos vamos a mover y mucho. Así que no prometo nada. No me gustan los barcos, en realidad le tengo vértigo a las alturas y esto es como muy profundo, o sea que estamos muy alto para abajo. Así que bueno, veremos cómo sigue esto, muchachos. Lo pronto es que allá, esa tierra, ya es el fin del mundo, ya es tierra del fuego. ¡Qué locura! ¿Dónde estamos? Ya que estamos, ¿por qué no te suscribís, mi hermano? Me das una mano gigante si te suscribís. Ahí abajo te lo dejo. Tenemos mucho para hacer y es largo el camino. Les cuento que estoy en la reserva. Sí, tengo 5 litros de nafta solamente. Y hay unos cuantos kilómetros hasta una estación de servicio. Está interesante, bastante interesante. Bueno, vamos a seguir viajando. Ahora vamos arriba de la barcaza. Nos vamos, hermano. Sí, ahí tenemos el taxi que nos va a llevar hasta Tierra del Fuego. Es grande. No es nada chiquito este bicho. El mar está picado, muy picado, se lo ve. Vamos a ver qué onda. Tengo miedito y no me gusta mucho el mar, pero tenemos opción tampoco, así que vamos a darle. ¿Para dónde voy?
Bueno, esto que ven no es agüita de que están baldeando. No, no, no. Esto es agua del mar de afuera. Va a estar muy interesante, chicos. No se me vayan. Y ahora hay que ponerse con de todo. Bueno. Quehuescar. Ah, pero mira qué bonito, che, Quehuescar. Cuando estemos en el medio de la nada voy a tener mucho vértigo acá, gente. Yo se lo digo. Ahora está todo bonito, todo bom, todo legal. Porque estamos ancladitos. Bueno, no, ya nos hemos puesto. ¿Con cuánto nos pusimos? Con 10.000 pesos argentinos. 10.000 pesos sale la balsa para motos. Se paga acá adentro. Vos entrás, dejás la moto y adentro está la caja. Que si me toca como a mí, que venís rapidito, sos el segundo y rápido. Si no, tenés que hacer toda esta cola para pagar. Interesante. Y si, señoras, señores, escuchan que vibra, es porque nos fuimos. ¡Qué explotadura de cabeza! ¡Señor, está con la puerta abierta! ¡Cierre la puerta, por Dios, se lo pido! ¡Cómo me hacen asustar esta gente, por Dios! Bueno, ese barco está en el Océano Atlántico. Y nosotros estamos más o menos a la mitad. Esto no es Atlántico, no es... ¿Están abriendo mal la puerta? ¡Cierren la puerta, muchachos, por Dios, se los pido! Y esto se empieza a mover con de todo. ¡Nos fuimos! Y eso de allá es el Pacífico, chicos. Océano Pacífico. Decime si no es una locura esto. Suenan alarmas. Ahí está la ovejita. Mira la ovejita. Y acá hay 25.000 millones de metros de profundidad. Y el viento que arrecia. Golpea duro. Tenemos para el rato. El viaje es cortito. Esa es la otra balsa que está viniendo. Me están salpicando. Y dato a tener en cuenta, en Ushuaia está nevando. Sí, estamos a 28 de diciembre y en Ushuaia nieva. Bueno. Uy, cómo se mueve esto, muchachos. Uy, cómo se mueve esto. Ahí me cerraron la puerta, gracias, chicos, por favor, gracias. Bueno, ¿ustedes quieren saber si se mueve? Miren. Miren, 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 miren. Esto es movimiento, muchachos. Miren cómo se mueve, miren cómo se mueve. Rock and roll, nene. Sí, parece ser que acá la buena onda la dejan en el puerto y cuando salen, no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está, eso ya es tierra del fuego. Todavía no podemos salir, la moto está en un costado. No sé por qué. Sin este papelito. No salís, así de simple. Te quedás acá trabajando de marinero. Esta gente es gente que en algún momento viajó, no tuvo para pagar el boleto y se quedó acá. Y bueno. Nos vemos. Hasta luego, buen día. Bueno, a la cuenta de tres pisamos Tierra del Fuego. Uno, dos. Bienvenidos a Tierra del Fuego, chicuelos. Y como no puede ser de otra manera, nos recibe un ventarrón. Pero mira qué lindo que se ve ahí, che. Mira cómo gira el molinito de viento ese de ahí. Como loco está. Bueno. ¿Qué nos dice de arriba? Bienvenido a Tierra del Fuego. Hola, mi hermano. Hola, mi hermano. ¿Qué nos dice de arriba? Bienvenidos a Tierra del Fuego. Sí, señor. Ahí está. Tierra del Fuego. Hemos llegado. ¿A dónde? Al fin del mundo. ¿Nos perdimos uno? Perdimos uno.